De la gloria al fracaso. Fue el rey indiscutible de Mister Olympia con 8 títulos mundiales. Ya era millonario, fundador de una cadena de gimnasios y suplementos alimenticios. Lo tenía todo, pero un día todo cambió. Esta es la historia de Ronnie Coleman, el rey. Ganó 8 veces el famoso Mister Olympia y terminó en silla de ruedas. Pasó de ser un policía de Texas a coronarse 8 veces como el mejor físico-culturista del mundo. Fue capaz de arriesgar su salud por cumplir su más grande sueño. Continuando con nuestra saga llamada De la Gloria al Fracaso, es tiempo de traer la historia de Ronald Dean Coleman, más conocido como Ronnie Coleman. Este personaje norteamericano fue considerado el hombre más musculoso del mundo, y es que hasta la fecha no ha habido ningún otro físico-culturista tan fuerte como él. Ronnie fue una mezcla del hombre más fuerte del mundo y un físico-culturista de élite. En la actualidad, es conocido como The King. Y aunque actualmente está retirado del culturismo, sigue siendo considerado como uno de los mejores de toda la historia. Todo comenzaría de la siguiente forma. 13 de mayo de 1964, Monroe, Louisiana. En uno de los barrios más bajos de la ciudad, nacía Ronnie. Hijo de una madre soltera, no se sabe quién fue el padre de Ronnie, aunque se dice que su madre le dio información a Ronnie sobre su padre cuando era un adolescente. En clase, Ronnie Coleman no era buen estudiante, pero sí destacó en el equipo de fútbol americano de su escuela. Jugó como apoyador central, tuvo una buena etapa en el deporte. Gracias a ello, consiguió una beca con la que pudo continuar sus estudios en la universidad. Se pasaba las tardes entrenando fútbol americano y yendo al gimnasio para fortalecer sus músculos. Pero llegando a casa, su alimentación no era buena. Con un plato de frijoles y algunas sobras de la comida anterior, no era la alimentación adecuada para un deportista. Ya en esa época, realizaba visitas constantes a su quiropráctico por algunos problemas de espalda, ya que en muchas ocasiones no lograba conciliar el sueño por las molestias de su espalda. Su médico apaciguaba el dolor gracias a un tratamiento a base de ventosas. En esa época, el joven Ronnie no le pasaría por la mente que años más tarde ganaría más de 2 millones de dólares por año y sería el físico-culturista más gloriado de la historia. Se graduó de la universidad como contador, pero nunca logró encontrar un trabajo en su profesión. La necesidad lo llevó a trabajar increíblemente en una pizzería, pues aceptó este puesto, ya que pasó casi un año tocando puertas, sin resultados. Y aunque no era lo que había planeado, decidió quedarse ahí, porque podía comer pizza gratis. La pizzería pertenecía a una cadena de comida rápida, de la que aprendió que, si con ayuda de Dios, más tarde, si en la vida le iba bien, debería crear su propia franquicia. Ronnie siempre fue devoto a Dios, rezaba cada noche, para poder encontrar un mejor empleo y su vida mejorara. Un día común en la pizzería, mientras tomaba su almuerzo, Ronnie leía el periódico. Había un anuncio en grande que decía que se buscaban oficiales de policía y le llamaba la atención, ya que no se requería experiencia, así que decidió postularse. El puesto se lo dieron de inmediato. En la academia de policías, obtuvo más valores y aprendió más de la vida. Años más tarde, en una entrevista, Ronnie dijo lo siguiente: "Luego de graduarme de la academia, cuando te sueltan en la calle, uno de los chicos me vio en un llamado y me dijo, 'Eres bastante grande. ¿Dónde entrenas?' Le dije que entrenaba en la estación de policía, porque era gratis. Me dijo, 'Tienes que venir a Metroflex. Yo trabajo allí.' Así que fui, y Brian Dobson, dueño del lugar, estaba ahí. Este acontecimiento le daría un cambio rotundo a su vida, y sería el nacimiento de The King. Ese hombre, Dobson,
le dijo que por su contextura tendría grandes posibilidades en el mundo del culturismo y que si le permitía entrenarlo para formar parte de aquel desconocido universo, le regalaría la membresía del gimnasio. Fue así que Coleman y Dobson iniciaron una relación que pronto dio sus primeros frutos y donde, sin saberlo, el fruto de Coleman rebasaría límites. Año 1990, Coleman, un joven de 26 años, decidió inscribirse en la competencia de culturismo de Mr. Texas en ese año, ganando las categorías de peso pesado y general. En 1995, con 31 años, Ronnie Coleman se convirtió en profesional y ganó su primera competencia profesional en la Canada Pro Cup. A partir de ese momento, Ronnie apuntó a lo más alto. Tenía en la mira hacerse con el título de Mr. Olympia, el campeonato de culturismo de mayor prestigio, donde concursan los mejores. Con su carrera en ascenso en el culturismo, obtenía ganancias de las regalías de los premios y algunas promociones para marcas deportivas. Pudo alimentarse mejor. Sin embargo, no tuvo éxito en el prestigioso concurso de Mr. Olympia, terminando en el 15º lugar en 1994 y en 10º en 1995, en 6º en 1996 y en 9º en 1997. Una gran muestra de perseverancia y dedicación. Aunque era incapaz de quedar en los 3 primeros que reciben premio en efectivo y la exposición de los medios, a pesar de su edad, Ron ya no era un joven. Él sabía que los años pasaban y es sabido que mientras más adulto sea un hombre, pierde testosterona y los músculos no crecen tan bien como cuando se es joven. Pero Ronnie notó algo raro en su cuerpo, pues a medida que él se hacía más viejo, sus músculos respondían cada vez mejor. Y a medida que el tiempo avanzaba, el cuerpo se agigantaba y perfeccionaba al estilo que ese mundo desea. Pero como el dinero que se llevaba no era demasiado, seguía trabajando como oficial de policía, mientras se esforzaba por alcanzar su máximo sueño, convertirse en Mr. Olympia. En 1998, y con 34 años, Ronnie Coleman pudo poner más enfoque en su profesión. Entrenó como nunca, se disciplinó en horarios de sueño y entrenamiento para formar músculos definidos y grandes. Ganó un torneo antes de llegar a Mr. Olympia. Era el Night of Champions, antes de alterar las posibilidades de vencer al favorito de ese entonces, Kenneth Wheeler, para ganar el concurso Mr. Olympia de ese año. Mismo año en que logra la proeza y sube a la gloria de convertirse en el nuevo campeón Mr. Olympia de 1998. Durante los años 1998 a 2005, el nativo de Luisiana pudo disfrutar de la racha más larga de las victorias en la historia del concurso, con 8 campeonatos consecutivos de Mr. Olympia. Los entrenamientos de Ronnie eran totalmente descomunales. Hasta la fecha, no ha habido un culturista que entrene con los pesos de Ronnie, pues hacía el squat clean en 800 libras. Una sentadilla de fondo con peso muerto equivalente a 364 kilos. Para que te des una idea, Arnold Schwarzenegger, en su tiempo, hacía este mismo ejercicio con no más de 260 kilogramos. Ronnie lo superaba con más de 100 kilogramos. Es bien sabido que además de la alimentación, disciplina y una alimentación magra en proteínas de alta calidad y carbohidratos, para los tiempos de Ronnie, el uso de anabólicos para incrementar músculos y fuerza era muy usado en estas competencias, ya que estos anabólicos, esteroides sintéticos, ayudan a la recuperación del músculo y al crecimiento de este en tiempo récord. Ronnie llegaba al extremo de llevar al límite su físico en los entrenamientos, pues era bastante peso para una columna que desde la universidad le daba problemas. El costo de ser el rey durante 8 años consecutivos. Año de 2006. Llegaría Jay Cutler, quien destronó al King en ese año. Ronnie Coleman conoce los peligros de los diuréticos de primera mano, ya que se dice que ganar los 2 últimos campeonatos de Mr. Olympia lo dejó muy lastimado. En el mismo año fue un milagro, debido a que la mañana de la final del Olympia,
se despertó sintiéndose extremadamente deshidratado y con ganas de ir al hospital. Con sus propias palabras, Ron dijo: "Aquel día me di cuenta de que no merecía la pena morir por el culturismo. Me sentía fatal, pero muy, muy mal. Casi no podía ni subir a la tarima. Recuerda, literalmente, sentí que me estaba muriendo y quise abandonar". Al final se pudo hidratar lo suficiente para competir y derrotó a Jay Cutler en una final histórica. Pero su visión de este deporte cambió. Ronnie Coleman, la caída de un rey. Año 2007. Coleman intentó recuperar su título, increíblemente a sus casi 43 años. Confiado en que después de los 40, aún conservaba una excelente musculatura. Solo sería cuestión de más dedicación y cuidarse. Pero a pesar de que puso todo su esfuerzo, solo logró un cuarto lugar, marcando su última aparición en cualquier evento importante. La noche después del concurso de Mr. Olympia, Coleman se quedó encerrado en su camerino, sin querer hablar con nadie, durante un par de horas. Su mente le decía que podía recuperar el título, tal vez el año siguiente, pero su cuerpo decía otra cosa. Finalmente, y después de meditarlo, tomó una decisión. Un cuarto lugar fue una vergüenza, pues un segundo lugar hubiera mantenido el anhelo de repetir la proeza de un Mr. Olympia. Tanto es así que dejó de creer en sí mismo. Frustrado, enojado consigo mismo y triste, Ronnie regresó a su casa y no se le vio por algún tiempo. Para aquel entonces, Ronnie ya había iniciado un negocio con una cadena de gimnasios y suplementos alimenticios. Aunque no de forma seria, era más como un hobby tener su propia marca. Después de algunos meses, camino a su trabajo como oficial de policía, el dolor en la espalda no era soportable, así que en vez de girar a la derecha para ir a su empleo, giró a la izquierda para dirigirse al hospital, donde ya no salió esa noche. Fue internado, y después de unos estudios, las gravedades de los resultados de entrenar durante décadas desvelaron diversas lesiones, con esguinces y desvíos de vértebras en su columna. Y después de estudios posteriores, Coleman era víctima de un mal congénito degenerativo. Eran lesiones y molestias en la columna que tarde o temprano, se dedicara o no al culturismo, tendría. Pero debido a que Ronnie exigió demasiado a su cuerpo, poco a poco fue perdiendo movilidad, a tal grado que en el año 2010 todo empeoró. La factura de cargar pesos brutales, las desviaciones de vértebras en su columna se acrecentaron, terminando con Ronnie Coleman. Y después de 15 cirugías, con poco éxito, dejaron postrado al 8 veces campeón Mr. Olympia en una silla de ruedas. En el año 2011, Coleman, sabiendo que el movimiento era limitado, decidió invertir con todo en el negocio de suplementos alimenticios. En ese mismo año, registra su marca llamada Ronnie Coleman Signature Series, misma que a su vez es propietaria de una red de gimnasios. Años más tarde tuvo ligeras mejoras, aunque se complicó mantenerse en pie. En una entrevista, mencionó que usaba medicamentos fuertes para el dolor y que de forma increíble llegó a acostumbrarse al dolor. Es aquí donde te preguntamos, ¿venderías tu salud a cambio de ser un ícono reconocido a nivel mundial y tener millones de dólares en tu cuenta bancaria? Solo tú tienes la última palabra. Su columna quedó tan dañada que no es capaz de soportar su cuerpo. Aún así, Ronnie continúa entrenando. Uno de sus médicos mencionó: "Puede que no pare de entrenar, pero por su propio bien, tendría que hacerlo". Pese a todos sus problemas, sigue siendo un auténtico mito para los aficionados al culturismo de todo el mundo, incluso para otros grandes campeones como él. Amo a Ronnie Coleman y me siento orgulloso de entregarle el premio a la trayectoria de este año. Un gran campeón, un maravilloso evangelista del culturismo y un fantástico ser humano. Estas fueron las palabras con las que Arnold Schwarzenegger, 7 veces ganador del Mr. Olympia, le daba un merecido homenaje durante la celebración del último Arnold Classic. Los rivales de Coleman admitían su superioridad y pasaron a competir directamente por el segundo puesto,
Ellos sabían que no podían ganarle ante el campeonato. Las transformaciones de Coleman en su físico eran brutales. Para el 2004, a los 40 años, llegó a pesar 135 kilos en el campeonato, mientras que fuera de campeonato, su peso normal era de 175 kilogramos, 40 kilos menos, debido a la deshidratación para marcar los músculos. Es tal vez el rey que tuvo la caída más dolorosa en el deporte. Aquel deseo por tener los músculos más grandes del planeta volvió su cuerpo completamente frágil, y el gigante que desfilaba por los escenarios recibiendo trofeos y medallas pasó a necesitar una silla de ruedas y muletas para tan solo avanzar el equivalente a unos cuantos pasos. Coméntanos de qué serías capaz tú con tal de alcanzar el éxito. ¿Crees que haya valido la pena el sacrificio que hizo Coleman? Déjanos tu comentario. Actualmente, Ronnie Coleman debe tomar fármacos 5 veces al día, y cada vez que acude de invitado a algún certamen para un homenaje, debe ayudarse con la silla de ruedas para poder llegar. En el camino, quedan sus 26 títulos y un futuro sin poder caminar de manera normal, como reconoció en verano del año 2020. Según el exculturista, los problemas se deben a operaciones quirúrgicas que salieron mal. A pesar de facturar un aproximado de $2 millones al año, Ronnie vive de forma decente. Su auto favorito es un Hummer. No puede manejar autos deportivos debido a la incomodidad y al pequeño espacio que tiene dentro. Se le dificulta viajar y disfrutar de la vida. Por si fuera poco, al iniciar sus problemas de salud, su esposa, Christine Aka, con la que tiene 2 hijos, lo abandonó. Coleman volvió a contraer matrimonio con una joven llamada Susan Williamson, 20 años menor que él, con la que tuvo 2 hijos más. A pesar de las indicaciones médicas, Ronnie Coleman mantiene sus rutinas de gimnasio diarias, así como sus ingresos millonarios anuales. Entrenar es una de las grandes pasiones que he tenido en toda mi vida, y es lo único que me queda. Todavía tengo la misma pasión, afirma el 8 veces Mr. Olympia. Explicó en su canal de YouTube hace unos años cuando tenía 52 años. Se calcula que actualmente el patrimonio neto de Ronnie Coleman es de $14 millones.